Muchachos, muchachas, saludos. Ya estamos de regreso en este bloque 2 con Aro Control Army. ¡Un fuerte aplauso, muchachos! Muy bien, toma dos. Ya comieron pizza, bebieron cerveza. ¿Cómo la han pasado, mi querido? Pues muy bien, hermano. Fíjate que la primera vez que pruebo la pizza, ¿eh? He venido varias veces, pero siempre me quedo. ¿La vez pasada no comiste pizza? No, porque dije, me voy yo directo a la cervecita, por favor, ya sabes, ¿no? Y acaban. Bebiendo como vikingo, sacando la chela, diciendo juntos salud, pero no había comido la pizza. ¿Te cae con todas las veces que has venido? Sí, porque como iba a la jarrita. No, nos había venido una vez anterior. Pero estaba con la jarrita ahí, sabes, estuvo muy bien. Es que dicen que luego corta la borrachera el alimento, ¿no? Es lo que yo decía. El borracho profesional. Está cortando. Y aparte de una amiga que era mesera de aquí, pues nos atendió muy bien. ¡Qué chingón! ¿Y usted, mi Dils, cómo la pasó? Pues bien, comiendo acá, de todo un poco. Sí, le hicieron preguntas indiscretas, sí hubo la plática off the record. Sí, de todo un poco, ¿eh? Está chingón esta dinámica como de abandonar un poco esta distancia entre el escenario, la valla y el público y sentarnos a compartir de amigos una pizza y cotorrear, ¿no? Vernos a los ojos y tanto escuchar las anécdotas de ustedes como la perspectiva de cómo la viven los fans, ¿no? Sí, porque ves cómo lo ven ellos desde abajo, que, o sea, todos los problemas que es ir a un concierto, ¿no? Desde juntar para el boleto, ir, ver que todo esté perfecto, la seguridad, la chela, que la chela está caliente, o sea, todos esos problemas que para los fans son complicaciones, ¿no? Así de que ya te compré una playera y ya se despintó. O sea, como que sí hay cosas que uno no ve y de repente empiezas a ver y que sí. Se viene a enterar hasta uno de estos tiempos, ¿no? Sí, es un, ¿no?, problemón. O sea, también es toda una dinámica ahí ser fan, ¿no? Sí, pero también hay otros problemas, ¿no? Por ejemplo, el deal es lo mismo, ¿no? Mira, él junta para los boletos, pero de avión de todos los grupos, hace que los hielos para que la chela esté fría. O sea, también mi chavo, o sea... Sí, rifado, no, porque es complicado muchas veces las magnitudes de todas las cosas que sean correspondientes al espacio, a la banda, a los boletos, a la logística, y muchas veces hay pues todas las buenas intenciones de la banda, de los organizadores, pero pues hay de repente pues a quien se le olvidó ponerle hielos a la chela y tú no te enteraste, ¿no? Y a lo mejor nada más fue un puesto y a lo mejor uno de los fans o algunos de los fans se fueron con un mal sabor de boca por un detalle así, ¿no? Sí, pues la onda es como profesionalizar todo y seguir viendo que esta es una industria al final que los fans son más como también tus clientes, ¿no? Como si vas a un restaurante y te tienen que atender al 100, pues también los músicos tienen que estar al 100 con los fans viendo qué requieren, ¿no? Qué requieren para que ellos como clientes que están comprando un boleto para verte, pues estén al 100% seguros y felices de ir al evento, ¿no? Claro. Y usted, mi Big Master, ¿qué comió? ¿De qué pizza comió? Mira, pues estuvo una que me recordó al estudio de Dills, que es el de tacos de canasta. Porque allá afuera, la pizza de los viejos. Exacto, así vamos a los tacos de canasta, muy bien. Entonces me recordó esos sabores, cochinita pibil, imagínate. Sabrosura. Y otra cosa que no sabía de qué era, pero muy bien también, con bolitas de pollo y toda la cosa. Ah, ¿no? Esa es la de chicken búfalo, ¿no? Son una chulada, esa nos la pusieron aquí, ¿no? Ah, pues es la que tuvimos. Esa voló. Que... Y mira, no es por acá, pero hasta me llevo el guardadito. Digo, más bien que digo, no es vale comida, ¿cómo dicen? No vale cabeza, cara colorada que estómago vacío. Igual digo, ahí con la pena me llevo ahí en el guardadín. A ver si ya la hicimos. Apartadito. Ahora sí, para... ya comimos mañana. Ahorita que vayan en el metro, ya sí, mira acá. O recalentadito mañana en la mañana también sabe buena, ¿eh? Ah, pues es estelar. Entonces agradecemos mucho a toda la banda de aquí de la Pizza del Perro Negro, que de cierta manera pues siempre ha apoyado este esfuerzo. Y aparte a ti, Bajita, que siempre le das oportunidad a toda la pandilla que venga a cotorrear. Nos invitas unas chelas, unas pizzas y a gozar. Pues es que en qué entrevista los habían tratado así, todos así, ni una botellita de agua. Y mira acá, hasta Pizza del Perro Negro. Rompimos la dieta. Rompiendo la dieta, entonces... ¿Y usted, maestro, cuál probó? ¿Cuál le gustó más? No, ya bien callado porque ya estoy bien comido. Ya está en la digestión, ¿verdad? Sí, ¿eh? Ya tiene el mal del puerco. Sí, ya estoy acá. Ahorita Dil se sentía como jefe encubierto aquí platicando con los fans y todo. De ¿cuáles son los problemas que hay en lo que comentaba ahorita? Ya se quitó el disfraz y ya... Este es el jefe encubierto. A ver, ¿cuáles son los problemas de un toquín y todo? Y ustedes, muchachos, ¿la pasaron bien? ¿Si comieron bien pizza? ¿Los tratamos bien? ¿Se van contentos? Sí nos recomiendan, sí van a regresar a las convivencias de irresponsable. Ya no le digan a mi Insecto de Rayos, que ya es cliente frecuente. Ya le estamos pensando en mandar a hacer unas membresía oro para que
unas tarjetas así con una estrella dorada para que sepamos que ya son clientes frecuentes. Qué bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que también han sido una chulada de gente, participativos, estuvieron ahí cotorreando. Qué bueno que se la pasaron bien, les agradecemos mucho. Y sobre todo también a ustedes, muchachos, que están de aquel lado de la transmisión. Nuestras redes sociales es www.facebook.com/irresponsabletv, donde pueden dejar sus sugerencias, comentarios, declaraciones amorosas a través de los mensajes de este Facebook. Y si tienen quejas, esas, pues váyanselas a dar a otro medio digital o otro medio tradicional. Aquí no nos gustan los quejosos, pero con mucho gusto vamos a escuchar sus aplausos. Muchas gracias también a las pizzas del Perro Negro. Como ya lo decía, nos sirvieron unas pizzas bien deliciosas, una cosa bien sabrosa, que cada miércoles nos prestan su lugar para hacerlo pedazos y bailotear sobre él y nos tratan de maravilla. Y muchas gracias también al crew de Irresponsable, a Foco en la producción, a Perlita hoy en la cámara, a Elan Rodríguez en las fotografías, que mañana estará publicando su galería a través de las diferentes redes sociales, y a Nachito hoy que viene con sus lentes pasando por incógnito. Muchas gracias, muchachos. Y también muchas gracias a Aro Control. Arme un fuerte aplauso. Muy bien, George. Antes de irnos, solamente recordarles que el próximo 2 de junio hay una cita muy especial en la Carpa Astros, que le caiga a toda la banda. Es un festival de ska internacional. 5 años de la disquera Out of Control Records. Por ahí vamos a festejar los 3 años como Out of Control Army. The Busters de Alemania, banda Basotti de Italia, Killer Tomato de Guatemala, Dinamo de España, la Sexta Vocal de Ocotepec, Chiapas, una banda de ska soccer, en lenguaje soccer. Y pues un montón de bandas de amigos más. Está la Royal Club, la Secta Core. Pura bandota. Entonces que le caigan ahí, los boletos están a la venta en la Carpa o en el Gato Calavera. ¿En cuánto están los boletos? Los boletos valen $3.60. Y para toda la gente que ya los compró, vamos a hacer una dinámica para antes de determinada fecha, que yo creo que lo vamos a poner 10, 11 de mayo. Vamos a traer una banda en julio, que no hemos dicho cuál es, pero es una banda que espera a todo el mundo desde hace años. Toda la gente que tenga sus boletos de la Carpa ya, automáticamente los vamos a dejar entrar gratis a ese show, ¿no? ¡Ah, qué chingón! Entonces, para que sepan que si nos apoyan en esta, que es nuestra fiesta, van a tener muchas entradas para más conciertos de la disquera, y que pues le caiga, ¿no? Que corran la voz y que corran por los boletos, porque realmente de esta dinámica quedaban ya como 100 boletos para cerrar la dinámica de los que vamos a regalar. Entonces, pues, que le caiga, ¿no? Qué chingón, y la verdad es de que son unos verdaderos detalles que pues la banda, que como empresa también se avienten a pues reconocer el valor y la dedicación que tienen los fans a la hora de pues sí juntar sus varos, sí, de ir a comprar su boleto, y sobre todo en algo que de repente pues en México nos ha fallado, que luego son las preventas, ¿no? Y eso, de la dinámica de las preventas le ayuda mucho a los empresarios y a las bandas a justo calcular en qué cosas puede gastar y en qué cosas no puede gastar y qué tanto más le invierta al show, ¿no? Y sobre todo para que al rato no digan, es que no nos avisaron y que no, que apoyen en este momento que se necesita, que compren su boleto y tendrán una sorpresota porque Out of Control Records va a premiar esa fidelidad. Qué chingón. Vamos a leer un poquito de los comentarios que dice acá. Jonathan Arellano dice, ¡ay, güey! Buenos amigos, Jonathan. Mike Patarrota dice, saludos a Dil, ya saque nuevo disco. Pues sí, ya van a sacar, en eso están. Junio. Alfonso J. Bender dice, saludos Irresponsable TV. Gracias, Alfonso, por sintonizarnos. Obse a la FIA dice, yeah. Jonathan Arellano dice, mándenme besos. Muchos besos. Besos ahí en el Yoyopo. Donde no te da el sol. Oye, George, ¿te ha llegado alguna proposición a ti amorosa? No, todavía no, ¿eh? Nada más puras de mi novia. Bien. Voy a leer los comentarios de la transmisión anterior. Dice Ana Yetzi Esmeralda, dice saludos. Jessica Ravelo, la prima, dice saludos, primo. Dalia Centena dice saluditos. Silven Zapata dice salúdame, Big. Ah, es el Steven, es un amigo de Colombia. Y saludos así como hasta Colombia. Ana Yeli Esmeralda otra vez pone una manita así. Germán Cordero pone un dedito así. Amigo Montoya también fue en un dedito arriba. Diego Reyes León dice, vientos carnal, Jacobo Reyes, ska. Aquí nuestro abogado de la salsa, muy bien. El abogado. Nos están viendo hasta Irlanda, porque está en Dublín. ¿Está en Dublín? Están viendo en Dublín, Irlanda ahorita. En Dublín y Ámsterdam, allá en la Condesa. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho, muchas gracias. Otra vez, un aplauso para Control Army. Pero agarra el micrófono. El evento está 100% confirmado, las bandas están totalmente confirmadas,
Dynamo, Banda Basotti, The Busters, todas las bandas están 100% confirmadas. Es algo muy importante porque con los acontecimientos que han pasado recientemente, con las cancelaciones de varios festivales, con las cancelaciones de varios grupos, nosotros somos una disquera que está comprometida con el público de la mano de nuestro gran patrón, el señor Dils. De nuestro emperador, jefe, dice. Que hace quien hace que todo esto marche bien. De supremo maestro. El supremo tendero. Bueno, es que ya nos acostumbramos a que así habla macho el señor lomo plateado. Entonces queremos que sepan que está 100% confirmado el evento. No, y que le caigan, la gente que ha ido a nuestros eventos sabe que siempre pasa, y pues al final también son bandas de la disquera, es la fiesta de la disquera, así que las bandas están como muy contentos de tocar y va a ser una gran fiesta, ¿no? Viene Ska Core, por ejemplo, Mafia Rusa de Los Ángeles, hay para todos los gustos, ¿no? Rocksteady, Two Tone, hay pues incluso Basotti, que se me hace un momento muy importante ahora que es un mes electoral. Es una banda políticamente de izquierda muy, muy radical, y creo que es bueno que un mes antes de las elecciones una banda como Banda Basotti esté aquí. Creo que le suma mucho a la coyuntura política y va a hacer que mucha gente que es activa política esté ahí. Entonces creo que esa es parte del ska, ¿no? También esa parte política, o sea, sí es mucho baile y diversión, pero también una tendencia izquierdista grande. Entonces creo que ellos le van a inyectar mucho. Es un momento clave para que Banda Basotti toque en México, ¿no? ¡Qué chingón! Ya llegó una de las artífices de esta convivencia, que es Cintia Rodríguez. Muchas gracias, Cintia, que llegó tarde. Ya se acordó que había convivencia hoy. Muchachos, pues ahora sí, ya ha llegado el momento de despedirnos, porque ya el crew de irresponsable ya estaba desmontando desde hace rato y ya se quiere ir. Ya comieron y dijeron, ya estamos alzando las cosas, ahí se ven a la vez. Ya comí, ya chupé, ya me voy. Esto es Irresponsable TV, muchachos. Mi nombre es Jorge Vaca, desde las pizzas del Perro Negro. Y cuídense mucho. Adiós, un aplauso. Ahí la ven.